Zumbul se lo dijo, ¿verdad? Sea cual sea la enfermedad, a la mediante te recuperarás. Aunque la cura esté debajo de la tierra, haré lo que sea para que sanes. Hurrem. Mi amor, no soltaré tu mano ni por solo un instante. Siempre estaré a tu lado. Que digan lo que quieran. Esta enfermedad no es terminal, pasará. Alá otorga aflicciones y también otorga la cura. No sucumbiré ante la muerte. Quiero que lo sepa. Pero deseo algo de usted, Suleimán. No se lo diga a nadie. En especial a mis hijos, por favor. Te prometo que nadie lo sabrá. Pero haremos lo que sea necesario para encontrar una cura. La vamos a encontrar. Sus ojos curarán mi enfermedad, Sultán. Desafortunadamente, incluso ellos me miran con lástima ahora. Con su permiso. Llama a la doctora y que también venga el doctor principal. Que todos en el hospital vengan. Sultán. Te lo advertí muchas veces, Zumbul. Nadie debía saberlo. Sultana, ¿cómo podía seguir ocultándolo? No se lo dije a cualquiera, se lo dije a su majestad. Te pedí que se lo ocultases a él en especial. Las cosas que dijo la doctora dejaron un susurro negativo en mí. Pensé que si se lo decía a su majestad, él hallaría una solución. Sultana, por favor, no podía simplemente verla. ¿A quién le importa lo que diga la doctora? ¿Cómo pudiste revelar mi secreto? Por tu culpa, mira cómo estoy. Todos se enterarán. No te quiero en mi palacio. Vete ahora. Sultana. Ni siquiera quiero ver tu rostro. Vete. ¡Adelante! Su Majestad, lamento molestar, pero todos los doctores que ha llamado ya están aquí. Que entren.
Doctora, informe qué aflige a la Sultana Hurrem. Su Majestad, yo... ¡Hable, sin rodeos! Y el resto escúchenla. Para que hallen una cura contra esta enfermedad. Hable. Hace un mes que investigo la situación de la Sultana desde que visitó al Príncipe Selim. Al principio se formó un forúnculo oscuro sobre la piel, justo debajo del cuello. Esto es algo que... yo ya he visto, Su Majestad. He visto situaciones similares, pero ninguna de las soluciones que he intentado han funcionado. Todos esos pacientes fallecieron. ¿Pero quién eres tú para decidir quién muere y quién vive? ¡No te corresponde! Nunca, Su Majestad. Eso dependerá de Alá. Solo quería transmitir la gravedad de la situación. ¿Es eso cierto? ¿Lo que ella dice es correcto, doctor? Es difícil decir algo concreto sin examinarla. Pero si se trata de la enfermedad que está describiendo, el final siempre es la muerte. No se atrevan a traer esa posibilidad a mi mente. Esa maldita enfermedad es un enemigo más. Definitivamente la superaremos. Traigan a los doctores más calificados y experimentados. Todos los nombres más importantes de la medicina se reunirán aquí y todos deliberarán. Para hallar una solución, la Sultana Hurrem se curará. Y si alguien opina lo contrario, lo mataré. Manisa. A mi poderoso y pacífico sultán, mi querido padre, lamento profundamente tener que escribirte esta carta. ¿Debería decir, me avergüenzo? Sí, sería más apropiado, Alteza. Si lo desea, puede continuar así. Sin embargo, para mí es difícil. Por lo que sucedió entre Bayaceto y yo, es vital que sepa todo lo que ha pasado. Si le ocultase esto a usted, lo estaría traicionando. ¿Qué opina, Su Alteza? Perfecto. También escribirás que él... unió a las tropas y las trajo hasta mi puerta, ¿verdad? Por supuesto, Su Alteza. Además, debo decir que usted tomó la mejor decisión al enviar a la Sultana Nurbanu a la provincia de Aydin. Es importante mantener feliz a la Sultana Hurrem, pase lo que pase. Rezo para que haya llegado bien. Extraño demasiado a todos mis hijos. Permita que pase el tiempo, Su Alteza. Regresarán pronto. Nadie los verá y nadie los sabrá. El príncipe Selim no guardará su palabra, Admaka. Estoy seguro de eso. Ojalá no fuese así. Pero el príncipe Selim dejó sus intenciones en claro. No lo olvide, Su Alteza. Lo más importante es no caer en los juegos de su hermano. Esto es hermandad. Debería seguir rezando por mi madre. Si no fuese por ella, ya sé qué haría con él. Me di cuenta nuevamente que Alá no lo permita. Si mi padre muere, que Alá le dé salud. Bayaceto tomará su lugar con el apoyo de todos. Mi única meta es evitar que eso suceda, Alteza. No se preocupe. Esta carta cumplirá el objetivo. ¿Estás seguro de eso? No puedo equivocarme. No lo dude, Alteza.
El príncipe Bayaceto se enfadará mucho cuando lea estas líneas y seguro que dará el paso equivocado. Informaremos a su majestad de su error. Lo haremos lo antes posible. Y así, usted va a guardarle la promesa a su madre. Y a la vez, el nivel de Bayaceto bajará a los ojos del sultán Suleimán el Magnífico. Su majestad aún no tiene suficiente confianza en el príncipe Bayaceto. Luego de esto, se verá destrozado. Se lo aseguro. Todos estos años he seguido el camino equivocado. Con tu inteligencia y experiencia seré victorioso a la mediante. A la mediante, Su Alteza. Si seguimos las reglas a rajatabla, el príncipe Bayaceto tendrá el mismo destino que el príncipe Mustafá. Puede estar seguro de eso. Y en ese momento, sí, en ese momento obtendrá lo que tanto desea. Como ordenó, le llevé el oro a la sultana Maidebrán, Su Alteza. ¿No le dijiste que yo lo enviaba? No, cree que lo envió un comerciante de Amasia. Bien. ¿Cuál es la condición de la tumba de Mustafá? Cuando su majestad detuvo el dinero, estaba por la mitad. Hablé con la criada de la sultana, la señorita Fidán. La sultana ha vendido todo lo que tenía y se ha endeudado mucho. La tumba no está completa, pero el oro que usted envió cubrirá los costos. Desde luego, alá mediante. Alá mediante. ¿Cómo está Yusuf? ¿Recibió lo que le envié? Así es. Y se encuentra bien. Siempre está con nuestra sultana como si fuese su nieto. Te envía saludos. Te extraña mucho y preguntó cuándo irás. Pronto, alá mediante. ¿Cómo está la salud de Maidebrán? Solo la vi desde lejos, Su Alteza. Siente tanto dolor como si Su Alteza hubiese muerto ayer. El dolor de algunas muertes nunca pasa, Usain Kabush. Y ese dolor, tarde o temprano, será ira. Primero para pagar las deudas pendientes. Así guardará su promesa y también terminará los trabajos. No tenemos más paciencia. Gracias a Alá, el dinero del comerciante de Amasia fue suficiente. Lo que resta, dáselo al pueblo. Alimenta a todas las personas del vecindario. Es lo mejor. Ojalá se quede con el oro restante. ¿Qué va a comer y beber? Mi única esperanza es que el nombre de Mustafá no se olvide y que los que lo amaban puedan visitar su tumba y que puedan rezar por mi niño amado. Para mí eso basta. Amén, sultana, amén. Alá quiera que muy pronto los que le hicieron daño a su majestad ardan en el infierno. Y así que este mundo quede para ellos. Sigo viendo al sultán Suleimán en mis sueños, en un lugar oscuro, cerca de una fogata. Quizás sea una señal. Quizás esté enfermo o cerca de la muerte. Ya es anciano. Ya le he dejado todo a Alá. Es por eso que estoy tranquila. Sultana. Ni siquiera me has dado la bienvenida, Rustem Pasha.
Por favor, disculpe mi sorpresa, sultana. Pero hace unos minutos salieron unos doctores de los aposentos de su majestad. ¿Qué sucedió, sultana? ¿La enfermedad de su majestad empeoró? No vinieron por su majestad, vinieron por mí. Probablemente hayan recibido la orden de hallar una cura. Estoy enferma hace tiempo. Los doctores intentan hacerlo más grande de lo que es, pero no te preocupes, voy a estar bien. Que pase pronto. Debe haberse contagiado algo durante su viaje. A la mediante pasará. No quiero hablar de este asunto ya. Y Mariam no debe enterarse. No quiero que esté triste sin razón. Sultana, se ve bien gracias a Alá. ¿Te enteraste de lo que pasó en Manisa? Los príncipes son como la pólvora y el fuego. Cuando se acercan, causan un problema tras otro. Así es. Así es. Veo que el camino por el que transitamos es verdaderamente muy peligroso. Mis príncipes hacen todo lo que pueden para lastimarse. Ni Lokman, ni Fakria, ni Lala son suficientes para detener esta guerra entre ellos. Una sola persona puede mantenerlos separados. Y la persona de la que hablo es usted, sultana. Que Alá la mantenga siempre con nosotros. ¿Sultana se encuentra bien? Estoy bien. ¿Podrías darme agua? Retírense. Sultana, por favor, coma algo. No esté triste. Le salvó la vida al señor Pedro. Le dio su libertad. Es lo mejor que podía hacer. No dudo de eso. Pero no pude despedirme de él. Ni verlo por última vez. Es algo muy triste, Atise. Pongo mi vida en riesgo. Pero prométame que me protegerá de la ira de Rustem Pasha. Es del señor Pedro. Zumbul. ¿Qué desea, sultana? La muerte de cada persona es su propio día del juicio final. Si algo le sucede a usted, llegará a su juicio final. Suleiman,
Quiero que te sientes. ¿Cómo te encuentras? ¿Sientes dolor? Mientras usted esté conmigo, ¿cómo podría? No quiero pasar ni una noche ni un día sin ti, Hurram. Todo lo que ocurrió que quede en el pasado. Ya pasó suficiente tiempo para perdonarnos. Aún quedan palabras hermosas para decirnos. Hay algo bueno en todo lo malo. Junto con esta enfermedad, sí va a quedarse a mi lado por siempre. Estoy dispuesta a atravesar todo el dolor que existe en el mundo. Vas a superar esta enfermedad. A la mediante recuperarás la salud. ¿Te escribe una carta? ¿La leíste? Años después, me dio la vida con esas palabras en el papel. Si leyera cada línea miles de veces, no bastaría. Entonces debes saber que mi presencia aquí y mis abrazos no tienen nada que ver con tu enfermedad. Es por mi anhelo. Por el amor eterno que siento por ti. Kautaya. Aishe, mi hermosa hija, ¿estás enferma? ¿Sientes dolor? Me duele la garganta. Señorita Gulshan, ¿qué le sucede? No sufre de ninguna enfermedad, Su Alteza. La doctora dice que solo extraña a su madre. Y ahora también perdió a Defne. Y eso la hace sentir triste. ¿Qué deseas, cariño? Dímelo. A Defne. La quiero. No, mi belleza. La señorita Defne ha cometido un grave error y debe ser castigada. Defne nunca haría nada malo. Perdónala, por favor. Un corazón sin compasión es un corazón seco. Pero es difícil decidir mostrar piedad porque aquellos que reciben la piedad pueden regresar algún día y cometer el mismo error. Y entonces, no seremos nosotros los que tengamos piedad, sino que necesitaremos la piedad de otros. ¿Lo comprendes? Ojalá naciera ahora mismo. Tengo curiosidad. Ana, escúchame bien. Cuando el bebé nazca, yo no permaneceré más aquí. Él quedará a tu cuidado. Será su hermana mayor. ¿Y dónde irás tú? ¿Vas a dejarnos solos? El príncipe Bayaceto no me quiere. En su presencia. Sé que es una carga pesada para tus hombros, pero debes permanecer fuerte. Ese es el único favor que yo voy a pedirte. Prepárate para pararte sobre tus dos pies y cuidar bien de mi hijo, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Hay que confiar. Hay que confiar en las palabras que ha dicho. Si no, no tenemos opción. Sí, tienes razón. ¿Mi Hurram? Ahora nos traerán buenas noticias. Mandé a buscar a los mejores doctores para ti. Y todos te examinarán. Ferhat, ¿qué pasa en los doctores? Como ordene su majestad. Bueno, está bien, sí. ¿Qué es?
Esperen aquí. Déjeme consultar, por favor. Mire la azul. Hola. No. La de allá. ¿Qué tal 8? La azul. Bien, muy bien. Tengo miedo. Bueno, está bien. Sí. ¿Por qué Dios hizo que me enamore de usted, mi preciosa reina? ¿Qué quieres decir? Mi hermosa flor azul. Cuando me mira a los ojos, ¿no puede comprender lo que yo le digo? Me ha liberado, pero aún soy un esclavo. Venga conmigo. Sé que dirá que estoy demente, pero debes saber que no lo estoy. En 2 días partirá mi barco. He pensado en todo. Venga conmigo, sultana. ¿Acaso oyes lo que estás diciendo? Sultana, escúcheme. Por favor. Su belleza me causa dolor. Cuando la vi por primera vez, ese dolor entró a mi corazón. Es la mujer más hermosa, poderosa y rica de todo el mundo entero. Tiene todo, pero no es feliz. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida entera para hacerla feliz. Podemos huir de este lugar sin dejar un rastro. Yo nunca podría escapar. Sultana, la vida no se trata de palacios. Hay un mundo entero, allí afuera. Mares. Para usted y para mí. Es imposible. Soy una sultana. Soy la hija del sultán Suleimán. Además, estoy casada y soy musulmana. Tenemos caminos separados. Escúcheme. Puede dejar todo atrás. Yo nací con un gran poder. Y con normas claras. No puedo renegar ese poder. Ni puedo romper esas normas impuestas. No existe otro mundo para mí. No puedo escapar contigo. Eso sería un pecado. Tenemos un refrán en mi tierra. Decirle a una mujer lo que no puede hacer es abrirle el camino para que lo haga. Las normas son la llave para la prisión en la que vive. Y son las alas sobre sus hombros. Ser una prisionera no es obligatorio. Es una opción para usted. Créame, es la libertad. Dígame, sultana, ¿cuál escogerá usted? Sultana, deberíamos partir. Esperaré su mensaje, sultana. Ya es suficiente. Su Majestad, con su permiso, nos gustaría debatir sobre el estado de salud de la sultana
Y luego le daré el informe pertinente, si le parece. Bien, pueden retirarse. Si tu enfermedad tuviera un cuerpo, si se apareciera frente a mí y peleara, moriría bajo mi espada. Estoy muy feliz con la fuerza que me ha dado. Si esta enfermedad fuese un dragón de 7 cabezas, sé que lo destruiría. Sultana, trozo de mi corazón y de mi alma. Te recuperarás. Koutaya. Apunten. Ahora, suelten. Nada mal. Si continúan así, el príncipe tendrá grandes guerreros a su lado. Continuaremos luego, con su permiso. ¿De dónde vienen ustedes? De Manisa. Lala Mustafa fue quien ha enviado esto. Vamos, entrégamelo. No puedo. Debo entregárselo al príncipe en persona. Koutaya. Su Alteza le trae una carta de Lala Mustafa. Alá. Su Alteza Bayaceto. El príncipe Selim le ha escrito una carta a su majestad contándole lo que sucedió entre ustedes. Su intención es cubrir sus propios errores y demostrar que usted tuvo la culpa. Gracias a Alá pude evitar que enviase la carta y se la envío a usted para que pueda leerla. Además, mi humilde consejo es que le escriba al príncipe Selim, apercibiéndolo por lo que hizo. Selim hizo esto y significa que... ¿Qué sucede, Su Alteza? Selim nuevamente se comporta mal, Armaka. Esto está fuera de control. ¿En qué está pensando? Pedro logró curar a Mariam. Es claro que es un experto en su campo. Quiero que examine a la sultana Hurrem. No lo recomiendo, Su Majestad. Es puro palabrerío. La sultana Mariam se ha recuperado sola. Los doctores dijeron que las marcas en su cuerpo se debieron al cambio de estaciones. Es un charlatán. Mariam dijo exactamente lo contrario. Ahora, Rustem, ordénale que venga y dé su opinión sobre Hurrem. No es probable, Su Majestad. La sultana Mariam lo ha liberado. Ya está regresando a su país de origen. ¿Cómo sucedió? Como sabe, la sultana Mariam es muy piadosa. Pedro, quédate aquí. Partiremos pronto. Pensé que partiríamos a la noche. Eso depende de los vientos. Prepárate. Espero que Mariam llegue antes de que los vientos lo hagan. ¿Pedro ya ha abandonado la capital? Pasha, antes del anochecer el barco partirá y lo confirmará un mensajero. Dile al doctor principal que venga a verme. Entonces, si el cuerpo de una persona está enfermo, su alma también. Si esas almas atraviesan dolor, el cuerpo también lo sentirá. Y esa es su condición, sultana. Sus síntomas intentan decirle algo. Debe prestar atención.
está buscando, Sultana? Sultana, las palabras del señor no deberían jugar con su mente, o todo terminará en desastre. Debo ver al señor Pedro antes de que zarpe su barco. ¡Adelante! Rustem Pasha, ¿me ha llamado? ¿Qué le sucede a la sultana? Su majestad está muy preocupado. No puedo decírselo, Pasha. Sé que te han ordenado guardar silencio, pero esto se trata de la sultana Hürrem y, por lo tanto, del futuro del Imperio Otomano. Me temo que su majestad lo ha ordenado, Pasha. No puedo, lo siento mucho. Es evidente que la condición de la sultana es muy grave. Si algo le sucediese, Alá no lo permita, el futuro de la dinastía se vería afectado. Y por esa razón no tienes otra opción que informarme de esto. ¿Lo comprendes? ¿No cree que es una respuesta demasiado dura? Selim solo comprende esta lengua. Su Alteza, yo creo que no es lo correcto, pero... ¿Qué esperas de mí, Admaka? ¿Debería ser sacrificado por mi conciencia igual que mi hermano Mustafa? Alá no lo permita. Solo quería advertírselo. Si se llega a las espadas y debe derramarse la sangre de un hermano, no debe ser la suya. Puede estar seguro que estaré a su lado hasta el final. Pasha, hay algo importante que deberías saber. Recé mucho, Sultana, gracias a Dios. No sé cómo vine aquí. Vino, el resto son pequeños detalles. No iba a subirme al barco. ¿Cómo puedo vivir en una ciudad sin usted? Conseguiré otro lugar en el barco. Hablaré con el capitán para esconderla. Pedro, vine para despedirme de ti. Puede venir conmigo. Reúna su coraje. Confíe en mí. Hablas de un sueño. Eso es imposible. Entonces me quedaré. Me convertiré en musulmán. Yo estoy seguro de que no está enamorada del Pasha. Curaste mi enfermedad y a cambio te devolví tu libertad. Mi destino es el de una sultana. Regresaré a mi palacio. Y tú regresarás a tu tierra y te olvidarás de mí.
Adiós, Pedro. No lo hagas más difícil. Suéltame. Déjalo ir, no lo lastimes. ¿Cómo puedes hacer esto, Marian? Arruinas mi reputación. No hice nada para arruinar tu reputación. Este asunto está cerrado para siempre. El nombre del Señor no volverá a mencionarse. Puedes estar seguro. Aborda el barco, hacia mares lejanos, hacia donde perteneces, a los lugares más remotos del mundo, a los jardines paradisíacos del mundo, y lleva un trozo de mí contigo a donde sea que vayas. Quizás un trozo de mi alma esté viajando a tu lado. Thank you.
Durante muchos días hemos hablado entre nosotros de la enfermedad que padece la sultana. Intentamos descifrar qué es lo que debemos hacer y qué camino tomar, Su Majestad. Primero quiero que me digas cuál es la condición de la sultana, doctor. La sultana no está bien, Su Majestad. Su condición es grave. Muchos no han podido librarse de esta enfermedad. Hay pruebas de esto. ¿Acaso es una broma? La sultana no está postrada y ya recuperó sus fuerzas. Y el forúnculo ha desaparecido, ¿no es cierto? No permita que eso lo engañe, Su Majestad. La doctora Halime ha preparado varios ungüentos. Logró curar el forúnculo, pero volverá a aparecer. ¿Y si no lo hace, qué? Ella estará recuperada, ¿no es así? Que Alá así lo desee. Si me permite, tengo una recomendación para hacerle. Yo recomiendo, Majestad, que la sultana emprenda un viaje a Bursa por un tiempo. ¿Eso la ayudará? Alá mediante, Su Majestad. Bien, ya váyanse. ¡Adelante! Pasha, la señora Méndez ha venido. Lo espera en la puerta. Que pase. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan triste, madre? No te preocupes por mí. Estoy bien. Adelante. Sultana, la señora Méndez ha venido. ¿Es la mercader de la que hablaste? ¿Qué negocios trae? Pasha. Señora Méndez, bienvenida. Muchas gracias, Pasha. ¿Dónde está la sultana Mariam? Quería conocerla. Alá mediante lo hará. Siéntate. Para demostrar mi agradecimiento por lo que hicieron por mis correligionarios, le he traído un presente. Sultana. ¿Qué es esto? De la señora Méndez, para Rustem Pasha. Para mí es un soborno. Sultana. Finalmente. Sin duda, por la descripción de su belleza, usted debe ser la sultana Mariam. La señora Méndez quería conocerte. Es un placer. Bienvenida a mi palacio. Es un honor. Su palacio es tan hermoso como usted. Sultana, si no tiene nada más que decir, la señora Méndez y yo tenemos cosas importantes de las que hablar. Asuntos del imperio. Bien. Debería regresar a mis aposentos. Señora. Sultana. Me has hecho sonreír, señorita. Pídeme lo que quieras. Solo quiero su amor, Su Alteza. Solo su amor.
Adelante. Su Alteza, pensé que querría algo de entretenimiento. No, gracias. Retírense. Dijiste que no era grave. Entonces dime por qué sigue tan mal, señorita. Su Alteza, la pequeña sultana no está enferma, pero ha dejado de comer y beber. Por eso está en esta condición. Colocó a Defne en el lugar de su madre. No me corresponde, pero al menos podría mejorar si pudiese verla. Pasha, por favor, no crea que me sobrepaso. Sin importar las circunstancias, siempre digo lo que pienso. Aún bajo un cielo despejado, puedo sentir que se acerca una tormenta. Algo dentro de mí me dice que usted no es para nada lo que aparenta. En serio, me pregunto qué aparento. Dicen que es un hombre que no sabe sonreír. Pero son muy injustos. Sí parece ser serio. Pero sé que hay un hombre distinto en su interior. Quizás soy lo que aparento. En el comienzo pensé que no me quería, o que no quería a mi gente, a los judíos. Pero ahora me doy cuenta de que eso no es así. Estás en lo correcto. Pero han cambiado mi opinión. Un buen gran visir no solo debe seguir las órdenes de su majestad, sino también comprenderlas. No comprendo qué quiere decir. Su majestad tiene un gran lugar en su corazón. Para los no musulmanes, él considera que cada uno es una flor y comprende que cada flor puede ser beneficiosa para nuestro imperio. Sin embargo, es difícil gobernar a tantas flores distintas, al igual que a los humanos. Y a su majestad le gustan los desafíos. Y yo desde ahora, al igual que su majestad, aprovecharé a los distintos tipos de flores. Creo que es hora de partir. El tiempo pasó tan rápido en su compañía. ¡Guardias! Pasha. Señora Méndez. Señorita Atise, informa a la sultana Mariam que regresaré al palacio. Adelante.
¿La señora sigue en el palacio? Acaba de partir, sultana. Disculpe, pero estaba muy cerca del pasha. Rustem, está intentando ponerme celosa, el muy tonto. Puedes retirarte. ¿Sultana? ¿Has oído eso? Búscala, debe ser una paloma. ¡Padre! Hija. ¡Qué bueno verte! Te extrañé mucho. Podemos ir a montar a caballo juntos. La señora Méndez se quedó hasta tarde. Qué pena que pienses que puedes entristecerme así. Te aseguro que no quiero entristecerte, Mariam. No me reúno con la señora Méndez para entristecerte. ¡Adelante! Sultana, Pasha, Zumbul ha llegado. Por Alá. ¿Lo acompaña mi madre? No, solo Zumbul. Que entre. Rustem Pasha. La más hermosa de las sultanas. ¿Por qué te ves tan mal? La sultana no sabe que he venido. Por favor, no debe enterarse. He sido expulsado del palacio por la sultana. Permanecí en un hospedaje un tiempo, pero se convirtió en una prisión. ¿Qué problema tuviste con mi madre? ¿Por qué te expulsaría? Es que la sultana está muy enferma. Y cuando hablé el tema con su majestad, se enfadó conmigo. Juro que si se entera de que le dije a usted, me expulsa de la capital. ¿Qué tiene mi madre? Sería mucho mejor si se lo pregunta a ella. Yo no debería responder a eso. Que Alá nos proteja. No se preocupe, mi sultana. La sultana se recuperará a la mediante. Ojalá pudiese estar a su lado. Eso sucederá. Mi madre te adora. Te dejó ir, pero igualmente no la dejaste sola. Mis cadenas no están en mis manos ni en mis pies, sultana. Están en mi corazón. Estoy conectado a la sultana desde mi corazón. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico!
Hürrem. Siéntate. ¿Aún te está doliendo? Es por la medicina. De otro modo estaría bien. Suleimán. Por favor. Quiero que le diga a los doctores que me dejen en paz de una vez. Sus remedios son inútiles. No te atrevas a darte por vencida. No funciona. Ya sabe lo que dicen los doctores. Todo depende de Alá ahora. En lugar de buscar una esperanza inútil, quiero pasar este último tiempo en paz en sus brazos. Vamos a continuar con los tratamientos. Escucha, yo nunca me di por vencido, Hürrem. Tienes que seguir luchando. Vas a pararte sobre tus pies. Alá oirá nuestras plegarias y no nos negará su piedad. Te prohíbo que pierdas la fe. Si es su deseo, entonces así pasará. Mi tía Gracia Méndez es muy afortunada por estar bajo la protección del Sultán Suleimán, Su Alteza. Está muy agradecida. Hasta le ha enviado presentes. Bien. Permítame preguntarle algo, Su Alteza. ¿Qué lo tiene tan preocupado? Su Alteza. No te preocupes, Lala. Yesif es mi amigo. Esto ha llegado de Koutaya. El príncipe Bayaceto lo envió. Lo dejaré en sus aposentos, si usted lo desea. No hace falta. ¿Qué es? No lo sé, Su Alteza. También tengo curiosidad. ¿Qué significa? Príncipe Selim, ya no puedo llamarte hermano. ¿Qué podemos hacer? Ya no hay retorno. Has olvidado tus propios pecados y te atreviste a quejarte a Su Majestad de mí. Si continúas haciendo cosas a mis espaldas, comportándote como una mujer, mi presente te gustará mucho. Si no estás feliz con las cosas que sucedieron y queda una partícula de masculinidad en ti, el primer día del mes siguiente, irás a Simaba con tu espada y así podremos resolver este asunto como hombres. Pero si vas a huir de esto, hazlo en este vestido de mujer. Su Alteza, la carta y el presente ya deben haber llegado al príncipe Selim. ¿Qué dices, Admaka? ¿Selim me enfrentará? No lo creo. Él no se atrevería. Probablemente le envíe lo que le mandó a Su Majestad. Y no sé si eso será bueno o malo para nosotros. Que pase lo que tenga que pasar. Mi madre siempre estará a mi lado. Estoy tranquilo. En especial después de ver el nuevo error de Selim. Estoy muy seguro de esto. Pero deseo que suceda lo contrario, que Selim me enfrente, para poder respetarlo de una vez. Sin perder más tiempo, debe enviarle el cofre a Su Majestad.
Esta falta de respeto debería ser castigada. No lo enviarás a ninguna parte, Lala. Bayaceto pagará por lo que hizo con su vida. Me enfrentaré a él. Imposible, Su Alteza. No puedo permitirlo. Esto no es lo acordado. Nuestra intención era exponer los errores de Bayaceto. No debería enojarse así. Soy un príncipe, Lala. Pase lo que pase, no puedo ignorar un insulto así. ¿Esperaré a que me corte la cabeza? Sería mil veces mejor que vivir así. Comienza los preparativos de inmediato. Me enfrentaré a él. Su Alteza está convencido. El príncipe Selim no aceptará su invitación. Nos enfrentará a nuestro príncipe. Si empujas a un simple gato a un rincón, se convertirá en un león Hussein. Si este odio continúa, crecerá como una avalancha y nadie podrá detenerlo. No te sorprendas si Selim decide enfrentarlo. Entonces perderá. ¿Y qué sucederá? ¿Crees que el sultán no le hará nada al príncipe Bayaceto? Una vez que haya pasado, no tocará al príncipe Bayaceto. Antes de eso, la sultana Hurrem lo evitará. ¿Quién abandonaría al único heredero al trono? Es cierto. En ese caso, será mejor tomar precauciones. Protegeré a Bayaceto. Es nuestra deuda hacia el príncipe Mustafa. Sacrificaremos nuestras vidas. Perdimos a un guerrero. No perderemos a otro. ¿Entonces qué? ¿Nos sentamos a esperar? ¿No hay nada que se pueda hacer? Estoy obligado a decirle la verdad, Su Majestad. Como sabe, la sultana tiene otro forúnculo en su cuerpo. Lamentablemente, esa es una señal de que los tratamientos no funcionan. Dijiste que los manantiales de Bursa la ayudarían. Debemos probar todo con esperanza. Su ira no lo llevará a ninguna parte, Su Majestad. En especial en esta situación. No lo soporto, Ferhat. Esta enfermedad. Se trata de un enemigo malicioso, Ferhat. Y a la vez poderoso. Mientras los doctores pierden la esperanza, ella se marchita. Mis manos están atadas. Es la voluntad de Alá, señor. ¿Quién escapa a su destino? ¿Quién puede salvarse a sí mismo? Rezar es lo único que puede hacer. Rezar sin perder la esperanza. Pero, Su Majestad, la sultana es quien lo necesita a usted en este momento. Usted es su única medicina. Usted y su amor por ella. Le dije a Gulfem que haga los preparativos. Partiremos pronto. ¿Dónde iremos? A Bursa. ¿Bursa? A los manantiales. El doctor principal dice que te ayudará. Y el aire es bueno ahí. ¿Pero acaso Bursa no es el centro de su dolor? Lo único que me importa es tu salud. Su Majestad, la sultana Mariam está aquí. Suleimán. ¿Qué pase? Su Majestad. Querida Mariam. Madre, oí que no te sentías bien. Oh, Alá. Rustem Pasha te lo dijo. Zumbul me visitó. Lo expulsaste y estaba preocupado. Madre, ¿por qué no me lo dijiste? Mariam, mi luna, mi sol. Como puedes constatar, tu madre está bien. Sí.
Ya conoces a Zumbul. No hay nadie más exagerado que él. Gracias, Alá. Estaba muy preocupada. No sabía qué hacer. ¿Qué es lo que tienes? Es solo cansancio. Me salieron unos forúnculos en el cuerpo. Es solo eso. Iré a Bursa a los manantiales. Alá mediante eso me curará. Sabías que mi madre estaba enferma, ¿verdad? No me lo dijiste. Has estado tan ocupada con otros asuntos que no te diste cuenta de lo que sucedía delante de ti. No quiero que vuelvas a hacerlo. Debes decirme todo lo que suceda con su majestad y mi madre. Soy una sultana. Sí, eres una sultana. Que debe preguntarme por su salud y por el futuro de sus hermanos. Eres parte de la dinastía. Pero tu verdadero poder viene de mí, Mariam. No lo olvides. Hace años que tengo este puesto, no por ser tu esposo. Mira lo que le sucedió a todos los parientes políticos que intentaron ser gran visir. Sus finales fueron evidentes. Y mírame a mí. Así comprenderás mi fuerza y poder. Debe comer algo, sultana. Se lo pido, vamos. No quiero. No tengo hambre. No quiero. ¿Defne va a venir, papá? La señorita Gulfen desea verla, sultana. Que pase. Sultana. Estaba preocupada por usted. Siéntate, Gulfen. Su majestad dijo que partirán a Bursa. Recibí la orden para preparar todo. Disculpe mi curiosidad, sultana. Los doctores entran y salen. El harén es una olla hirviente. Todos preguntan por usted, sultana. No voy a ocultarte lo que todos ya parecen saber. Es cierto que estoy enferma. Y está muy avanzado. Su majestad está buscando una cura. Alá mediante la hallaremos. Lo harán. Alá mediante no es nada grave. Solo Alá lo sabe. Nadie entiende qué tengo. Por favor, que quede entre nosotras. Claro que sí. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, sultana? El harén. Queda bajo tu cuidado, Gulfen. Hasta ahora has hecho un verdadero gran trabajo. Y espero que eso continúe. Estamos juntas hace mucho tiempo. Han pasado años. Cuando miro hacia atrás, hemos compartido más días malos que buenos. Las peleas, las discusiones. Rezo para que parte de eso se olvide. No quiero que estés enfadada conmigo, Gulfen.
Sultana, ¿por qué está hablando así? ¿Como alguien despidiéndose? ¿O es que... que Alá prolongue su vida? Su enfermedad... Su Majestad ni siquiera quiere oír esa posibilidad. Pero puedo oír las pisadas de Azrael. No diga cosas así. Nunca podemos perder la esperanza. Debe ser el resultado de todas mis penas. ¿No es cierto? La sangre y las lágrimas que he derramado deben tener un precio. La voluntad de Alá, sé que será hermosa. Él quiere que mi historia termine de esta manera. Todos tienen una historia en el palacio. Pero toda su vida es un cuento de hadas. Para algunos, usted es un ángel, sultana. Y para otros es una bruja malvada. Todo cuento de hadas tiene su final. Todos somos mortales. Un día, todos nosotros moriremos. No quiero pensar en esa posibilidad, pero si su situación es como la describe, puede quedarse tranquila que no tengo rencores ni penas. Se lo aseguro. Gracias. Me has dado fuerza con tus palabras. Adelante. Su Alteza. ¡Defne! Te extrañé mucho. Oh, yo también la extrañé, sultana. Me dijeron que no desea comer. ¿Es cierto lo que escuché? No quiero. Si cocino con mis propias manos, ¿promete que lo comerá? ¿Sí? Le prepararé helwa. Su Alteza, estoy en deuda con usted por mi hermana. Me ha dado el mundo entero al traerla de nuevo. ¿Tienes una hermana? Sí. Podrá conocerla luego. Por supuesto, si Su Alteza lo permite. Ah, mi rostro sonriente. Mi amada. Tu belleza es el rumor del mundo. ¿Qué belleza es esta? ¿Qué rostro es este, como una rosa? Me pregunto si tu cabello alguna vez vio el ámbar y se convirtió en la fragancia del almizcle. ¡Qué cabello! Mi mente piensa en la esencia de tu cabello. ¡Qué aroma hermoso! ¡Qué perfume hermoso! ¡Qué hermoso! Mis lágrimas se convierten en olas. ¡Qué océano! ¡Qué río! ¡Qué arroyo! Mujibi enloqueció por ti en un instante. ¡Qué dolor! ¡Qué amor! ¡Qué temperamento! Thank you.
Suleimán. Ya no me queda rastro de esa belleza. Mi sonrisa murió por el dolor de perder a mis hijos. Mi rostro es solo un remanente de los días pasados. Solo queda un respiro de pena. Tú eres mi bebida, Khurram. Bebí cada línea de tu rostro y la filtré en mi corazón una a una. Cada día que pasa te otorga más valor. Siempre que te miro, veo a la tempestuosa criada ucraniana, cuyos ojos y cuya boca escupían fuego. Y agradezco a Alá por traerte hasta mí. Suleimán, mi corazón, rey de mi alma, razón de mi ser, mi alma, el efendi de mi corazón. Ojalá fuese posible que me enterrasen en su corazón. Ojalá pudiese abrir mis ojos en su paraíso. Te suplico que no hables de muerte. Bienvenido, Pasha. La señora Méndez lo espera. Señora Méndez. Pasha, bienvenido a mi hogar. Pensé que sería mejor alejarnos del palacio de los ojos espías. Quiero que sepa que soy muy feliz porque aceptó mi invitación. Adelante. Muchas gracias. Todo acerca del comercio está aquí. Y también todos los documentos pertinentes. Ese trabajo es muy fácil. Hallaremos una solución. Esos documentos fueron una excusa. Mi deseo es conocerlo. De una forma más profunda. Bursa. Sin perder tiempo, te someterás al tratamiento, Khurram. Irás de inmediato a los manantiales que construyó Rustem y será muy bueno para ti. Por lo que dijo el doctor principal, eso será muy bueno porque... No quiero ir al doctor, solo a usted. Usted es lo que me hace bien. Su Majestad. Dime, Ferhat. La doctora Halime espera a la sultana Khurram. El tratamiento está listo. Bien, te puedes ir. No quiero volver a estar lejos de usted. Ya estamos aquí. Continuemos entonces.
No sé si Bursa será mi cura. Pero usted sí lo será, Suleimán. Bursa. Alá mediante, este tratamiento le hará bien, sultana. Alá mediante, señorita. Pero ya no tengo ninguna esperanza. Sé que no hay cura para esta enfermedad. ¿Qué podemos decir? Su majestad ni siquiera quiere oír esa posibilidad. Vine aquí tan solo para poder complacerlo. Alá no lo permita, sultana. Nunca pierda la esperanza. Rece. Una persona primero se cura en el corazón y en el alma. Solo entonces podrá sanar su cuerpo. No sobrecargue a su corazón. Está muy cansada. Descanse un momento. He hecho todo lo que estaba a mi alcance por la tumba de mi hijo. Justamente la terminaron hoy. Y usted vino. ¿Por qué vino, Suleimán? ¿O acaso el recuerdo de mi hijo no lo deja descansar? Quise venir, así que vine. No hay ninguna razón. La muerte lo ha llamado aquí. Su conciencia lo trajo a este lugar. Pasaron años y el pueblo dice que un padre asesinó a su propio hijo. ¿Y por qué? Por el bien del sultanato. ¿Qué es el sultanato para usted? ¿Propiedades y riquezas? ¿Tierras? ¿Gobernar y ser dueño del mundo? ¿Valió la pena, Suleimán? ¿Todo esto valió la pena? ¿Este mundo mentiroso valió la muerte de nuestro hijo amado? Mire cómo se puso el sol. Nuestro futuro se tornó oscuro. Usted hizo esto. Usted. Mire bien, Suleimán. Aquí, justo aquí, duerme el futuro de la dinastía otomana. Dentro de una caja fría y oscura, descansa su hijo. El Mustafá a quien usted mató sin piedad.
rece, Suleimán. Pídale perdón a Alá. Porque solo él puede perdonarlo. Sultana, le traeré comida. Sultana, ha venido. Está en la puerta. ¿Quién está en la puerta? ¿Suleimán? La sultana Hürrem. Hürrem. Finalmente nos volvemos a ver. Mi intención no es hablar de cosas malas. Yo... ¿Crees que tú puedes entristecerme? Vete, que no nos molesten. Estás aquí. Porque querías verme en esta condición. Para disfrutar tu obra. Y también para ver este palacio, ¿verdad? Si es que se puede llamar palacio. No tengo a nadie. Excepto a Yusuf y a Fidán, solo a ellos. Ya casi no me queda nada. No importa lo orgullosa que estés. Nunca va a ser suficiente para ti, Hürrem. Como todas las madres que pierden a sus hijos, tengo un infierno en mi corazón. ¿Quién puede comprender eso mejor que tú y yo?
Tú fuiste la razón por la cual murió Mustafa. Tú lo enviaste a su muerte. Maidebran. ¿Y quién fue culpable por la muerte de Mehmet? ¿A quién responsabilizo por Michihanger? Si quisiésemos deshacernos del dolor, nos mataríamos aquí mismo. ¿Por qué estás aquí, Hurrem? Muy pronto me reencontraré con Jihangir y Mehmet. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero quiero llegar a la muerte con mis cuentas cerradas. Maidebran, he venido aquí a pedirte tu perdón. Yo cierro todo aquí. Y por tus pecados, responderás frente a Alá. Es todo lo que tengo para decirte. Yo te perdono. ¿Tú puedes perdonarme? Te perdono, Hurrem. Te perdono. También cierro mis cuentas. Puedes responder a Alá por tus pecados. Y yo lo haré por los míos. Que Alá te proteja. Y a ti. ¿Por qué hizo eso, Sultana? ¿Por qué las perdonó? ¿Cómo puedes cerrar así las cuentas? El mayor castigo que puedes darle a tu enemigo es el perdón. Para dejarlos a solas con su alma. Si la hubiese insultado y después expulsado, como seguramente ella esperaba, te aseguro que se habría marchado feliz. Solo le di lo que ella merecía. Le otorgué el perdón, que es el castigo supremo.
Su Majestad. Oh, hijo mío. Hay un incendio dentro de tu boca. No puedo decir cómo me quemó esa llama, porque cientos de sellos se ataron sobre mi rostro. He ocultado tantas llamas que podrían abarcar ambos mundos entre ellas. Si este mundo fuese destruido, no habría dolor, porque tengo cientos de mundos secretos. Lo que bebo es sangre del hígado. Lo que como es dolor y angustia. Mis comidas se cocinan de distintos modos en la cocina del corazón. Destino, has quemado todo. Mis entrañas, mi exterior. Nadie se ha parecido a mí jamás en este valle de tristeza. Oh, Mujibi, hasta tu muerte no habrá una solución para este dolor. Sería apropiado llamar a mis lágrimas mar. Por favor, es suficiente, señorita. Dime, señorita. Tú has presenciado cientos de muertes, ¿no es cierto? Y también cientos de nacimientos. Y cientos dieron su último suspiro delante de mí. Para mí es la voluntad de Alá, sultana. ¿Todos viven lo mismo? ¿Jihangir y Mehmed vivieron esto también? ¿Ellos también han oído a la muerte llamándolos? No lo sé, sultana. He visto a la muerte, pero no sabré qué significa hasta que yo misma muera algún día. Me pregunto algo. Rumi ha dicho que la muerte de cada persona tiene su propio color. ¿De qué color será la mía? Thank you.
Bajen las armas. Sabía que harías algo horrible. De otro modo, no te atreverías a enfrentarme. Dime quién va a salvarte ahora, Selim. ¿Tu madre? ¿Estás bien? Usted llegó y ya estoy bien. Tuve un sueño. Pero no debe preocuparse. Espero que haya sido bueno. Suleimán, hace días que estoy atrapada aquí. Por Alá, salgamos al jardín, respiremos un poco de aire. Venga conmigo, caminemos juntos. Si es tu deseo, que así sea. Has cometido un grave error al no cumplir con tu palabra. ¡Pagarás por eso con tu vida! ¿Aún hay lugar para promesas o juramentos, Bayaceto? No te atrevas. Si me quitas la vida, el sultán Suleimán no te dejará vivir. Te quitará la cabeza. No me importa. Si lo deseas, ruega por mi perdón. Si quieres rogar a mis pies, morirás, Selim. Morirás. Te lo había dicho. Ya no me queda piedad para ti. Si es ese tu deseo,
Si deseas matar a tu hermano, hazlo entonces, vamos. Pero no eres así, Bayaceto. No puedes matar a tu hermano. Te pareces a mi hermano Mustafa. Y Jihangir, como ellos, eres piadoso. Es parte de tu naturaleza. Es la última vez, Selim. La última. Si vuelves a ponerte en mi camino, te juro que te atravesaré con mi espada. Estás advertido. La vida es tan hermosa que no importa quiénes somos aves y quiénes flores. Para mí la vida fue convertirme en Hurrem y enamorarme de usted, Sultán. El tiempo pasa como el vuelo de un ave para mí. La muerte canta mi canción. Llame a todos mis hijos, Suleimán. Deseo encontrarme con la muerte en sus brazos y rodeada de afecto. Lléveme a mi hogar, Suleimán. Estoy lista.